Es el cumpleaños. Se le perdona, es el cumpleaños, está muy bien. Siento es malos pensamientos. Lucía, ¿eh? Qué linda, qué linda. Sí, estaba sí. Excitada por cumplir años, me parece muy bien, ¿eh? Al 2402-1019, las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1019, mensajes de texto. Atención. La comunicación basada en una noticia. Atención. Empresa japonesa. ¿Cómo? Ofrece satélites. ¿Qué? Para ¿cómo? Enviar al espacio declaraciones de amor. ¡Ay, Dios mío! ¡Anda a cagar! Empresa japonesa ofrece satélites para enviar al espacio declaraciones de amor. Los astronautas tomarán fotografías del satélite que serán enviadas a las parejas. ¿Cómo? Para demostrarles ¿qué? Que sus mensajes han llegado al espacio. La gente no tiene ya la plata. A propósito de esta noticia, declaraciones de amor. ¿Qué? ¿Cómo? Historias de declaraciones de amor. ¿Cómo se te declararon? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo te declaraste? ¿Preparaste un ambiente ¿qué? Especial, particular? ¿Un regalo? ¿Preparaste una sorpresa? ¿Fue armada solo por vos o te ayudó mucha gente? ¿Qué? ¿Fue un regalo? ¿Cómo? Declaraciones sí. De amor. Una comunicación romántica. Porque se viene la primavera en malos pensamientos. Al 2402-1019, las tres líneas de comunicación telefónica. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Cómo? Contanos, ¿cómo fue? Fue. Fue. Punto. Falta de memoria de corto plazo. Al 2402-1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1019 mensajes de texto. Empresa japonesa ofrece satélites para enviar al espacio declaraciones de amor. Me encantó. Pero no cuenten conmigo. Al 2402-1019. Hola. Hola, Petit. Hola, ¿quién sos? Karen. Hola, Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, felicitaciones por el programa y felicitaciones por el premio también. Gracias, gracias. Karen, felicitaciones por formar parte de la audiencia. Muchas gracias. Karen, historias de declaraciones de amor. Mira, yo le estaba contando al muchacho, a tu compañero. Sí. Que de primero fue un 28 de diciembre. Para ¿tenés varias declaraciones de amor? Atención. No. Porque entendí, dijiste, el primero fue... No, de primero, o sea, que ya, o sea, para arrancar fue un 28 de diciembre. Eso fue ah, bien, de, claro, ahí está. 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Es de mala sí. Suerte. No es de mala suerte, pero anda a creerle si el tipo está diciendo la verdad. Eso mismo me pasó a mí, o sea, yo pensé que era joda, porque ya venía de hacía, o sea, hacía como 3 meses atrás que yo le había dicho, che, mira, me pasan cosas contigo. Me pasan y él me cosas... la repatió así para re. Sí. Olvidate. Y me dijo, no, yo no tengo tiempo, no sé qué. Y dije, bueno, está, vamos a tener que tomar más o menos. Bien, o sea que
Karen, el 28 de diciembre, ¿qué sucedió? Vos no lo esperabas, era inesperado. No. Claro, porque yo le estaba contando a tu compañero que, o sea, me dijo, me llamó de mañana, me dijo, te paso a buscar, dice, y llevamos a tu nene al jardín. Mirá qué bien, ¿y vos? Ey, sí. No te dio para sospechar eso, porque no. ¿Lo hacía habitualmente o no? No lo hacía habitualmente, pero está, a ver, yo tampoco, pues, yo una cosa que le pedí desde un principio es, bueno, ahora que vos sabés que me pasan cosas contigo, o sea, quiero que tengamos separado, que no perdamos la amistad por el hecho de que yo te haya dicho, me pasan cosas contigo. Ajá. Entonces, está, eso se mantuvo y, bueno, llegamos al punto de que tal, que me acompañó, sí, a llevar a mi hijo más chico al jardín. Sí. Y después me invitó tipo a desayunar, después a almorzar y todas esas cosas, y pasamos todo el día juntos. Y a mí se me hizo como un poco raro, porque tipo. Qué raro este tipo que quiere pasar conmigo todo el día. Claro, porque sí. Yo que sé, vos fijate, una persona que te dice, no, Peti, mirá, vos disculpame, pero no me pasa nada contigo, y sí. Yo que sé cuánto. Bien. Y de repente te invitan a pasar todo un día juntos, por más que no quieras, vos sospechás un poco. Sí, claro, el tipo está muy solo y está haciendo tiempo por algo. O algo me quiere decir. Claro, aparte es una persona que da pila de vueltas. Entonces el famoso calecitero. Parece sospechoso. Totalmente, sí. Totalmente. Dale. Entonces está, nada, tipo, llegó ya lo último de la tarde, que estábamos viendo el atardecer en la Rambla. Me gusta esa postal, viendo el atardecer en la Rambla. ¿Y qué pasó? Y nada, Rey me dice, ¿cómo te ves para pasar un año nuevo distinto, para empezar el año nuevo distinto? Y vos dijiste, claro, en Nueva York. Atención. No, España. No, yo como hacía poco había retomado contacto con mi padre, y le digo, sí, capaz que le pida a papá para pasar con él. Muy bien. Él me queda mirando y me dice, no, distinto, ¿cómo te puedo explicar? A ver. Atención. Que lo empecemos distinto los dos, me dice. Entonces agarré y le digo, ¿cómo distinto lo hago para? Le digo, también que sea 28 de diciembre, le digo, pero no me tomes el pelo, le digo, porque sí, claro, yo hasta hace 3 meses atrás, yo te dije a vos, yo quería algo serio contigo y vos me la repateaste mal. Sí. Le digo, ¿vos me estás hablando en serio? Y agarra, me mira, me agarra la cara así, me acuerdo que estaba bien la postal del sol cayendo y me dice, mirá. Sí. Me dice, mirá, me pasan cosas en serio contigo y quiero encarar algo serio contigo. Yo le dije, bueno, está, dale. Ponele que sí, le dije todavía. Claro, y él así, bien. ¿Y? Claro, y después tipo, me acompañó hasta mi casa de noche, ¿no? Sí. Y primero me dio un beso y yo quedé como, ¿vos me estás hablando en serio? ¿Cómo? Y viste cuando quedás así como helado, como que no entendés nada. Sí. Hasta el 31 de diciembre yo no caí que él realmente quería empezar algo serio conmigo. Porque me invitó a pasar para empezar el año en la casa de él. Sí. Y me mandaba tipo mensajes, yo te quiero, yo te amo, yo te extraño. Y yo mandaba el título, yo también. Y hasta que no pasé de 31 hasta el 2 de enero en la casa de él, no caí que quería algo. Y ese 28, más allá de declararte su amor en la Rambla cuando cae el sol en ese hermoso atardecer, no te regaló nada, no estoy hablando del anillo, pero no te hizo un regalo, un obsequio o algo. No, porque en realidad ninguno de los dos somos más de lo material. Nosotros, tipo, somos de, yo qué sé, salimos a tomar un helado, después fuimos a almorzar. Bien, está bien, es una buena forma también. Vamos todavía. Pero el tipo se te declaró en la Rambla en el atardecer. Sí, eran tipo como 5:30 de la tarde más o menos y fue una cosa que no me olvidó más. Es más, yo le dije que cuando nos casemos, atención, me gustaría que él me lo pida más formalmente, o sea, formalmente entre nosotros. Sí. ¿Dónde? En el mismo lugar donde él me preguntó aquel momento para ser la novia. ¿Pero vos te querés casar en la Rambla? ¿Y por qué no? Si es un 28 de diciembre, ¿por qué te no? Te van a afanar el vestido. Te van a afanar el traje, te van a afanar al cura. Te van a afanar todo. Felicitaciones por el premio, licenciado. Merecido reconocimiento, dice Alejandra. Gracias, Alejandra. Un beso para vos. Peti, estoy lavando el auto y frente a casa hay un parque. Y hay un auto de color rojo con la tapa del baúl levantada y te están escuchando al mango. Mandales un saludo. Bueno, un saludo.
Peti, ¿no sería mejor que en vez de poder declarar amor podríamos decir que la dejamos? Esa es más difícil que la otra, ¿eh? Peti, yo vivía en 18 y Tacuarembó frente a la radio. Hice una balconada y me trepé yo misma a colgarla. La gente me gritaba que no me tire. Dice Paola. Peti, 28 de diciembre en la Rambla, el sol, atardecer. Sí, me parece que no coincide en la hora del atardecer. Peti, saludame a Vero, que es su cumple malo, si cumple 30 años. Un beso a Vero. Peti, ¿mañana es el día del perdón? No, falta todavía. No. ¡Hola! Hola, Peti. Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Nico, Peti, ¿qué andas, loco? ¿Cómo estás, loco? ¿Cómo bien, te va, Nico? Bien, primero, felicitaciones por el premio. La verdad que tus palabras conmovieron bastante. Muchísimas gracias por lo que decís. Qué lindo, gracias, Nico. No, la verdad lo de tu hija quedó un lindo recuerdo, eso que te pida aprender la radio. La verdad. Muy bien, Nico, muchas gracias. Y lindo mensaje le tiraste en directo a todos los que estaban mirándote, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Por qué? No, digo, todas esas palabras fueron para alguno, ¿no? Porque dijiste que tu programa no era solo para vos, sino que transmitía esta audiencia hermosa que tenés, ¿no? Bueno, no, yo le hablo a mi público nada más. Exactamente, Betty, vamos arriba. ¡Nico! ¿Te declaraste de una manera diferente? Sí, viste que a uno hace, depende de las edades, vas haciendo cosas diferentes, ¿no? Es cierto. 18 años. Y bueno, tenía una noviecita que era de Durazno, del interior. Viste que son muy buenas las del interior. Sí. Entonces, bueno, de una manera nos encontramos en la terminal de Tres Cruces, ¿no? En su momento era como un ómnibus, vino para acá. Sí. Todo salió por comparación, así que bueno, vino para acá. Yo había ido para Durazno, pero nunca se había concretado nada. Así que bueno, vino para acá, para la terminal. La invité a ir a McDonald's, fuimos, tomamos un heladito. Muy bien. Y en cosa tranqui, entonces le dije, mirá, voy al baño porque no me siento muy bien. Ay, ¿te pasa algo? No, tranquila, digo, voy hasta el baño y vengo, son 2 segundos. Entonces, claro, se me surgió comprar un osito de peluche, ¿viste? ¿Se te ocurrió? Pará, ¿le dijiste que ibas al baño? Claro. Y fuiste en vez de ir al baño a comprar un oso de peluche. Sí, sí. Además, el primer lado porque no había fichado ninguno, ¿no? Fui a hacerme matar porque viste que el prejuicio todo vale 2 millones de dólares, ¿no? Entonces, fui a hacerme matar a la primera juguetería ahí que vi. Sí. Le compré un osito de peluche. Sí. Y bueno, cuando llego, me lo escondo atrás, ¿no? Y digo, tengo algo para darte. No sé qué. Pero fuiste a lo que te afanaste el jabón, dijo. Pero vos fuiste al baño, chancho. Claro, y todavía me hacés, dijo, claro. Te afanaste el papel higiénico. Salí de acá, cerdo. Entonces le digo, saco el oso y le digo, ¿te querés arreglar conmigo? Y digo, ay, ahí quedó medio. Ahí ya no sabía ni qué decir. No sé si le dijo, qué gil de mierda este, ¿no? Digo, volvés a saber, ¿no? Pero conclusión que terminamos 4 años de novio y bueno, pero por lo menos funcionó, qué sé yo, no sé. Por lo menos fue diferente, Peti. Fue diferente porque digamos que en vez de ir al baño fuiste a comprar un osito de peluche chiquito, ¿no? Más o menos ahí, Peti, no te creas. Fui que gasté, rompí la chanchita, no te creas. No era de mi altura el osito, por supuesto, ¿no? Pero no era tampoco tan chiquito. La gente me miraba además, ¿no? Todo eso. A peor es eso, que uno antes no tenía ni vergüenza, ¿no? La gente estaba mirándote a ver lo que estaba haciendo. Es cierto. ¿No? Nico, ¿fue la única declaración de amor que hiciste en tu vida o...? No, y después sí, la rosa, la clásica rosa. ¿Cómo? Pero después, viste, cuando vas creciendo un poco, la invitas a cenar, ya le declarás el amor en otro lado, mirándole en la Rambla, qué sé yo, no sé, ya hay otro golazo, ¿viste? ¿Cómo golazo? Y Peti, el amor no es para toda la vida, Peti. Lo que uno juega un día. Pará. ¿No estás casado, Peti? Pará. Yo no puedo creer que este tipo le esté cagando la fruta a todo el mundo. ¿No es para toda la vida el amor? Peti, una consulta. ¿Vos estás casado? No, yo me casé, no. Me separé. Tenés una hija hermosa, ¿verdad? Sí. Es lo único lindo que tiene una mujer, ¿no? No. ¡Ay, Dios mío! No.
hay buenos momentos en la vida, aunque uno termine separándose. Sin duda, y el desamor es parte del amor también. Claro, obvio, sí. Sin duda. Ah, pero vos imagínate, Peti, sí. Lo que yo tengo el amor. A ver. Vos el celular que tenés, ¿cada cuánto lo cambiás? El celular, y no sé, yo no soy muy de cambiar. 2 años, 3. Sí, ahí está, ponele. Y bueno, y es lo que dura el amor, más o menos. Después ya se cae la batería, el táctil no le anda. Ay, o sea, y bueno, es lo mismo el amor, Peti. ¡La pucha! Escoba nueva va re bien, Peti, después. No, me estoy dando cuenta que me duran mal los celulares. ¡Maldito teléfono con lo que cuesta! ¡Me dura más el celular! Hola, Peti, a mí me gustaría participar, pero yo no hablo porque tuve un accidente que me quitó el habla, dice Diego. Bueno, Diego, te mandamos un abrazo. Y nos alegra que nos hayas escrito y que el programa te acompañe. Peti, complicado el tránsito en Boulevard Artigas y Millán. Intendente. Peti, ¿se asombran porque en Venecia aplaudieron a Mujica 25 minutos? Acá las focas hace 14 años que están aplaudiendo, dice Rojo. ¿Cómo? No, focas. Por favor. Un besote y felicitaciones por el premio, dice Marisa. Quiero saludar a toda la gente de Comparsa Mamba Negra que se están preparando a full para la prueba. Peti, ¿me explicás lo de las valijas? En el premio hoy. No, los chistes no se explican. Los chistes son chistes. El que lo entiende, lo entiende. El que no lo entiende, no lo entiende. ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo andás? Muy bien, ¿quién sos? Emanuel. ¿Cómo estás, Emanuel? Ya muy por bien. El nombre que tenés, debes tener un perfil romántico, ¿no? Pero qué crack que sos, la verdad que, bueno, puede ser que sí. Ah, tenés un perfil romántico, ya por el nombre nos damos cuenta. Quería primero felicitarte por el premio y, gracias, y bueno, la verdad, Emanuel, que tremendo programa y siempre toda la sonrisa todos los días. Muy, qué lindo piropo, ¿ven? Escuchen, aprendan la sonrisa de todos los días. Muy bien, Emanuel. Te escuchamos. Bueno, te paso a contar ahí. Yo estaba entre amigos ahí, sí, con una chica. Para, entre amigos, o sea que no estaba solo. No, entre ella y yo, que éramos amigos. Ah, bien, bien, perfecto. O sea, estaba teniendo una relación de amistad con una chica. Claro, y mira, te cuento, empezó en el liceo. ¿Amigos con derecho o no? No, amigos, pero mal, o sea, me había tirado al freezer, o sea, no había chance. Bien, perfecto. Resulta que empezamos la amistad ahí, iba en tercero del liceo. Sí. Yo como que le había dicho para salir y ella me... como que no quería, ¿viste? Dejamos de verlo un par de años. Volvimos a hablar, yo ya estaba trabajando, obviamente no iba más al liceo. Bien. Había cambiado estéticamente, había ido al gimnasio, todo, y claro, no me reconocía casi. Ya eras un hombre grande. Claro, entre comillas. Y bueno, resulta que un día le digo, bueno, a ver cuándo nos vamos a juntar, algo. Sí. Dice, sí, dale. A ella no le dejaban salir nunca. Y bueno, resulta que la invité a mi casa, la típica, ¿no? A ver una película. Vamos a ver una peli, sí. No tenía tele en casa, pero bueno, la invité a ver una película. Y bueno. ¿Tele en la casa? ¡La pucha! Para, ¿no tenías tele en tu casa y la invitaste a ver una película? No, es una broma, Y... y bueno, fuimos al supermercado, compramos cosas para tomar y para comer que le gustaran a ella ahí. Sí, muy bien. Y me acuerdo que, bueno, le dije, bueno, vamos a tomar un taxi porque está lloviendo, no te voy a hacer caminar, le dije. Qué lindo gesto, qué lindo gesto. Y bueno, fuimos a casa, estábamos mirando ahí la película y bueno, palabra va, palabra bien, le di un beso, no sé cómo. Muy, muy bonita ella, no pensé que me iba a dar bola. Sí. Y bueno. Y al otro día ella agarró y me dijo, te quiero ir a ver. Yo no entendía nada, o sea, estaba en shock. Y bueno, agarré ahí y le dije, che, negra. ¿Negra? ¡Che, negra! ¡Che, negra! ¿Querés pasar el resto de tus sonrisas conmigo? Y ahí, chao. ¿Qué? Bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡Che, negro! ¿Qué tenés? No sé si han notado. Banana. No. ¿Querés pasar el resto de tu son? Eso, yo creo que no está bien la frase, ¿eh? No. Si bien puede llegar a sonar romántica, suena a que solamente querés pasar buenos momentos. No. Y las lágrimas arreglate como puedas. Qué malo. No.
Yo hubiese tomado así. Yo si hubiese sido tu chica no te da bola. Pero ella se fijó en eso. Las lágrimas. En otra cosa y realmente. Y declaraciones como esa, bueno, también cuando cumplimos el año, sí. fui vestido de punta en blanco, de sí. todo prolijito, sí. y me fui a comprarle unas rosas ahí, sí. iba en el camino a casa de ella y todo el mundo me miraba y se reía, yo decía, ay, sí. ¿cómo? No, cosas que no sé si voy a volver a hacer, pero en su momento... ¿Qué hiciste? Iba caminando así como, no sé, sí. iba como un pincel, iba con las rosas ahí en la mano sí. y vestido de camisa y jean. Sí, ¿y? Para mí estaba a salir. ¿Y? Y todo el mundo agarraba, gurisas que iban al liceo y eso, me miraban y decían, ay, mirá qué linda, no sé qué, y yo, sí. qué vergüenza. Claro, tragarme tierra, comer. Sí, ¿y? Sí, mal. Y tal, fui y le caí con unos bombones ahí, las flores y salimos ¿Y qué ahí. Dijo? ¿Funciona lo de las flores y de los bombones? Te diría que sí y no. Yo tenía mis dudas, Atención. No funciona siempre lo de los bombones no. y la rosa, ¿no? No funciona siempre. No. Pero a vos te funcionó. Exacto, sí. Días como hoy, yo lo que siento es malos pensamientos. ¡Nos vamos a la pausa! Aprovechá la pausa para poner posada al 101.7. Posada del siglo XIX está en Salto y es un hotel paradisíaco con lugares mágicos. Verde, cancha, restaurantes, habitaciones hermosas, piscina climatizada, piscinas abiertas. Un fin de semana en Posada te lo podés ganar si ponés posada al 101.7. Y al 2400-8235, seguí la frase. Un día me van a agarrar mal y... Un día me van a agarrar mal y...